Believe in yourself. Al domingo llegábamos con líder argentino y una etapa de Concordia, con paso por Salto y final en Concordia, de 128 kilómetros de duración. Y bueno, el balance del evento la verdad que fue muy positivo, por ser una primera edición donde siempre hay que ajustar varios detalles. No nos olvidemos que acá cruzamos tres veces la frontera de los tres puentes, así que realmente fue muy bueno. En cuanto a lo que es la cuestión organización y en cuanto a lo que fue la cuestión de presencia, realmente fue muy buena también, 108 ciclistas en la primera largada con 18 equipos. La verdad que no nos podemos quejar en ese sentido. Con la general a favor de Melibilo, a solo 4 segundos de Bravo, a 14 de Ignacio Maldonado, de Richard Mascarañas, de Mariano De Fino, a 17 de Wagner y a 25 de Agustín Fraisse, encarábamos la última etapa. Los puentes como eje fundamental de la carrera, los puentes que unen Argentina y Uruguay. Traspasamos en esta ronda el General San Martín, entre Gualeguaychú y Fray Bentos. El José Gervasio Artigas, entre Colón y Paysandú. Y en este tramo el Salto Grande, entre Concordia y Salto. Meta Sprint, la primera de la última etapa. Iban a ser tres. Y quedaba para Ignacio Maldonado, del Cerro Largo, seguido por Diego Fernández, del Fénix, y por Leonel Flores, del Estudiantes El Colla. 3, 2 y 1 para el reparto por esa general, que también, por supuesto, tendría definición en esta última etapa. Primer giro por la hermandad. Lucha entre equipos argentinos y uruguayos. Y el Indio Melibilo para el Sindicato Argentino de Televisión con ventaja en la general, pero que claramente se podía modificar por la escasa cantidad de segundos entre los 10 primeros y por este estilo aguerrido y de ataque que tiene el ciclismo charrúa. Ahí estaban los muchachos del Villa Teresa, la gente del Esco Agroplan, los telefónicos de Entre Ríos, era Hugo Velázquez para el Esco, estaba el conjunto del Peñarol, diferente la estructura del ciclismo uruguayo que se corre por clubes, un poquito más organizado. Por lo menos en cuanto al calendario interno. Por eso el éxodo de muchos corredores argentinos que participan domingo a domingo junto a los equipos vecinos. Acababa la fuga y se venía la segunda meta sprint. El ganador de la contrarreloj, Alan Matías Presa, pasaba al frente delante de Ignacio Maldonado y delante de Gonzalo Tagliabue. Ya solo quedaba una definición intermedia. Roman Mastrangelo haciéndose cargo de la punta de carrera para el Esco Agroplan, que trabajaba para Agustín Fraisse. Allá iba el gnomo de Chivicoy. Y una fila que se estiraba, daba paso a sus compañeros que tomaban la responsabilidad
se mantenía el ritmo de carrera. Pero todo hacía indicar que el indio Melibilo, estando adelante en este primer lote, se iba a quedar esta primera corona. Incesante el trabajo de la gente del Club Ciclista Cerro Largo. Tenían el cuarto en la general, Ignacio Maldonado. Y tenían un poco más atrás, en la 13ª colocación, a Giovanni Fernández. El ataque ahora para el Villa Teresa. Pero sin decisión. Mucha mirada hacia atrás. Mucho relojeo para ver quiénes estaban en condiciones. Y ahora sí. Una nueva estocada. Un nuevo grupo que marcaba diferencia contra el pelotón mayoritario. Gente del Esco Agroplan, del Club Ciclista Cerro, de la Roja, no, del Villa Teresa. Mucho uruguayo en esta escapada, donde no se veía la aparición del Sindicato Argentino de Televisión y por ende la ausencia de Juan Melibilo. Ahora de la mano de Román salían Fraise, Mastrangelo, Castro y González. Y cada vez estábamos más cerca de la definición de los 128 kilómetros en Concordia. Mastrangelo trabajando para Agustín Fraise. Hasta aquí sexto de la general, pero sí llegando con diferencia, se podía llegar a quedar la carrera. La tercera meta, disputada solamente por los escapados, mostraba Agustín Fraise adelante, delante de Diego González y de Wilker Castro, el sub-23 del Cerro Largo. Importante la diferencia de este lote, que iba decidido a quedarse con la general. De la mano de Mastrangelo y Fraise. Mastrangelo sin chances. Pero Fraise, como decíamos al principio, a solo 25 segundos de Juan Melibilo, el indio. Por ende, nuevamente, si llegaba esta escapada con diferencia a la meta en Concordia, sería el ganador de la general. Ya solo quedaban tres. Los dos del Esco y González. Trabajaba Mastrangelo, pasaba también González. Ubicado en la 16ª colocación de la general hasta aquí. Dejando todo para el Fénix. Fraise sabía que estaba su chance más que clara. El trabajo en equipo del Esco Agroplan. Festejaba el Esco, que pensaba que se quedaba la carrera. De la mano de Mastrangelo, trabajando. Y de la mano de Agustín Fraise. El último de esta pequeña redonda de tres. Que estaba muy cerca de cambiar los planes de la general. Último paso por los puentes. Ya rumbo a la definición. Esta tercera etapa sería en Concordia.
quedaba en el camino más tránsito y eran solo dos ahora los de la fuga. Fraise y González, Fraise por la victoria de la general. Nos vamos rumbo a la llegada, esperando un arribo de solamente dos. Llegó el pelotón y neutralizó la escapada que no tuvo piernas sin Mastrangelo. Gerardo Fernández para el Esco, igual se quedó con la victoria. Pero solo valió la etapa, no pudo ser el intento del equipo de Páez, del equipo del Esco Agroplan, que fue por la general, terminó con la etapa de la mano de Rocky Fernández. Allí estaban en el podio, el único de argentinos puros, con Rocky Fernández, Gastón Martínez y Demis Alemán. El podio de la etapa. Festejó con champán. La general de las metas para Nicolás Arachichu. El Banco de República Oriental del Uruguay, seguido por Maldonado y Diego Fernando González. Todo de Uruguay. El mejor sub-23, también Charrúa. Fue Sixto Núñez. Del equipo del Bro Flores. El mejor conjunto fue Dallas Rojas. Sin embargo, el mejor de la general fue el indio Juan Melivilo. 9 horas 37.07 para su mejor triunfo. Bravo lo escoltó a solo 4 segundos. Maldonado a 14 en el primer giro por la hermandad argentino-uruguaya. Bueno, gracias al equipo que hoy dejó todo, la verdad que muy contento por la primera vuelta que hemos venido haciendo un buen sacrificio este año, así que creo que bien merecido hoy el primer lugar, así que más que feliz, se lo agradezco a Sebastián Cancio por toda la preparación que me viene haciendo y creo que hoy dejó toda su experiencia, sumó toda su experiencia para que podamos mantener la malla líder, así que bueno, agradecimiento al equipo SAT. Bueno, nosotros nos comunicamos con Julio, nosotros somos de la ciudad de Concordia, que somos vecinos con los hermanos uruguayos de Salto y bueno, la idea era desde la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que es la represa Salto Grande, organizar 3-4 eventos deportivos de la integración, un poco también para contrarrestar algunas diferencias que habíamos tenido con el hermano país de Uruguay por el tema de las papeleras y bueno, la idea era buscar a través del deporte la integración y es así que nos comunicamos con Julio y le llevamos esta idea, ¿no?, de hacer una vuelta ciclística que una a los dos países a través de todos sus puentes, es decir, el puente de Fray Bentos, el puente de Paysandú y el puente acá de Salto Grande. Y bueno, un éxito, felicitaciones a toda la organización, a todos los equipos, una gran vuelta y bueno, que va a dar mucho que hablar y que esta primera edición también va a dar para muchas ediciones más, ¿no? Ha sido un evento muy importante por ser el primero. Yo creo que si lo organizamos con tiempo, puede ser un evento ciclístico, yo diría el más importante del Cono Sur. Hay que hacer participar a los chilenos, a los brasileros, a los paraguayos. Es un gesto de hermandad. Esto surgió a raíz de las dos comisiones, de las dos delegaciones de la CTM, haciendo una demostración de que hace 30 años que se está trabajando en forma conjunta los dos países, sin ningún tipo de problema. Quiere decir que tanto Uruguay como Argentina somos hermanos en los hechos, ¿no? Y hicimos este giro para que justamente demostrarle a todo el mundo que Uruguay y Argentina tienen que caminar juntos.